Yamaha Guatemala brindó un taller de formación profesional junto al padre Bartolomé Ambrosio. Dichas prácticas se realizaron en la zona 8 capitalina. Cabe mencionar que el taller estuvo dirigido a jóvenes que con anterioridad han sido apoyados por el padre Ambrosio con diferentes capacitaciones y alternativas, creando más oportunidades de empleo y desarrollo profesional laboral para estos jóvenes. Para dicha actividad se contó con la dirección y enseñanza de los expertos de Yamaha, quienes no dudaron en explicar desde el uso de las herramientas más básicas hasta cómo realizar reparaciones inmediatas por sí mismos, así como cambios de aceite y revisiones en la calibración de frenos, entre otros detalles y servicios. Asimismo, se tuvo un espacio para que los representantes y encargados de este proyecto brindaran unas palabras de apoyo y motivación tanto a los jóvenes como a sus padres, agradeciendo por creer y confiar que esto será de mucha ayuda para estos jóvenes. ¿Qué tal, amigos? Les saludo. Mi nombre es Omar García, director del Centro de Formación Profesional Padre Bartolomé Ambrosio. Estamos muy contentos el día de hoy por la inauguración de este taller de mecánica de motos, que será una ayuda para los jóvenes que van a venir a capacitarse y que pronto pues serán productivos para nuestro país. Estamos muy agradecidos con Yamaha Canella, por este patrocinio y esta alianza que han logrado con el Centro de Formación, con lo cual pues va a beneficiar a muchos jóvenes y que va a ser un gran éxito, primero si Dios lo permite. Iniciaremos, si Dios quiere, oficialmente en el 2023, pero ya estamos abiertos con las inscripciones y con a todas las personas y jóvenes que quieran venir a capacitarse en este bendito taller. Hola, amigos de Pasión por las Motos, aquí los saluda José Roberto Aguirre. Muy contentos de que hoy fue una inauguración del CFP. El CFP es un centro de formación profesional salesiano, de que se ayuda y dedica a darle entrenamiento y vocación profesional a jóvenes de escasos recursos aquí en Guatemala. Entonces estamos como Yamaha y Canella bien contentos de poder ser parte de este proyecto. Nos llama mucho la atención el trabajo que se ha hecho acá, porque realmente han hecho una buena labor y estamos bien contentos que hoy fue la inauguración de su taller para el entrenamiento de mecánicos automotrices. Entonces, muy entusiasmados, que esperamos de que este taller venga a formar jóvenes, capacitarlos bien y que puedan llegar a ser parte de la fuerza laboral próximamente y poder darle a ellos mismos y desarrollarse como profesionales y darle más oportunidades a jóvenes. Aquí el Centro de Formación Profesional le va a dar más oportunidades a más jóvenes guatemaltecos. Muy buenos días, amigos, mi nombre es Mario Reyes, soy el presidente de la Asociación de Exalumnos de Don Bosco en Guatemala. Y pues para nosotros es un gran agrado el poder estar hoy inaugurando este taller de mecánica de motocicletas. Muy agradecidos con Yamaha, muy agradecidos con todas las personas que han colaborado para que esto sea una realidad. Esto es en beneficio de los jóvenes en situación de riesgo, nuestros destinatarios preferentes acá en el Centro de Formación Profesional Bartolomé Ambrosio. Sabemos que esto va a ayudar mucho a muchos jóvenes y en general en nuestra sociedad a los guatemaltecos. Así es que muy agradecidos y bendecidos en este día. Gracias.